bonito trail de montaña que se va a celebrar en nuestra provincia, en las localidades de La Lapa, de Jerez de los Caballeros y La Codosera. En la provincia de Badajoz, como todos pueden comprobar, tenemos hasta montaña. Vendemos, en este caso, salud, deporte, un circuito que va a tener mucha participación popular, con esa colaboración tan importante con la Federación Extremeña de Montaña y con la Dirección General de Deporte de la Junta de Extremadura, y que queremos con estas carreras pues que la gente, además de hacer deporte, conozca nuestro entorno natural de estas tres localidades tan bonitas, tan preciosas, como son La Lapa, Jerez de los Caballeros y La Codosera. Me gustaría agradecer la invitación de la Diputación a estar otra vez aquí presentando un circuito deportivo. La coordinación que existe en los últimos años entre la Diputación y la Junta de Extremadura y también con la Diputación de Cáceres es una coordinación extrema que muchas veces quizás no se ve porque bueno, la gestión va por abajo, pero que luego al final sí que da sus resultados y los ciudadanos de la provincia de Badajoz y de Extremadura pues son conscientes de ello porque disfrutan de eventos deportivos que tienen carácter regional en este caso, pero que en otros casos han tenido carácter nacional y van a seguir teniendo, pues porque este año también tenemos grandes proyectos, además en la provincia de Badajoz, como es la finalización de la Vuelta Ciclista a España. Por supuesto que también me gustaría agradecer a la Federación Extremeña de Montaña y Escalada ese papel dinamizador de este tipo de pruebas en todo el territorio. La Federación no solo desarrolla carreras por montaña, tiene otras especialidades como pueden ser el senderismo, que es muy popular, o la escalada, que nos ha traído grandes éxitos en este año 2021 con la medalla de oro de Alberto. Pero bueno, en este caso hay que hablar de carreras por montaña porque además desde siempre en Extremadura la Federación que ha desarrollado y dinamizado este tipo de pruebas ha sido la Federación de Montaña y Escalada. Estamos hablando de una especialidad que está en auge, que ha subido mucho el número de participantes en los últimos años. Estamos hablando de una federación que tiene más de 3.500 licencias, que es mucha potencia, ¿no? Teniendo en cuenta las 90.000 que tenemos en Extremadura y la potencia que tiene otros deportes que son considerados como clásicos. La modalidad de carreras por montaña empezó hace varios años en Badajoz a expansionarse, al igual que en Cáceres. Sí que es cierto que podemos pensar en un momento determinado, claro, que la provincia de Cáceres pues, puede tener más montaña, menos montaña. Independientemente de eso, sí que es cierto que hay iniciativas para carreras por montaña y prueba de ello es lo que podemos ver hoy, ¿no? El objetivo, o sea, el circuito de hoy, ¿no? Son tres pruebas que pues, seguro van a crecer en los próximos años. La apuesta de la Diputación de Badajoz yo creo que es clara en este sentido y es de agradecer que ese acercamiento que tuvo la Diputación, o sea, la Federación hace unos años a raíz de presentar una subvención, pues bueno, pues se ha producido ahí también una buena conexión y consideramos que bueno, que será un caldo de cultivo perfecto para que Badajoz siga creciendo más esta modalidad, ¿no?